Grupo de Oro presenta. Pues excelente, igual que todo lo que hace Cuadratín, muy bien, muy profesional y es muy notorio que esto está creciendo mucho y todos nos vemos beneficiados con el crecimiento de una empresa como Cuadratín. Es una empresa que siempre está a la vanguardia. A mí me sorprende gratamente y me llena de orgullo que una empresa con gente de Michoacán, bueno, Paco ya es adoptado michoacano, pero con todo el equipo que tiene de michoacanos, sea vanguardia a nivel nacional, esté siempre experimentando el darle un giro, el ser punta de lanza. Y la verdad es que la convocatoria que se tiene, la información, esto le da un peso específico, una credibilidad absoluta al portal. Y por eso pues da mucho orgullo y ojalá sigan creciendo, sigan consolidándose. Una felicitación muy grande para Paco, pero para todo el equipo también, cada uno de los que hace este trabajo que a veces no se ven y que se me hizo además hoy muy interesante y muy justo que se le diera cuadro a estas personas que a veces no sabemos que están y que son las que hacen la talacha y el trabajo fuerte atrás de cámaras. Y pues desearles el mayor de los éxitos. Absolutamente, ha sido un referente, creo que lo comentó muy bien el gobernador Fausto Vallejo, decir que este canal tan importante que son ustedes promueva mucho más las cuestiones novedosas, las cuestiones positivas de Michoacán, informando por supuesto lo que pasa, pero también todo lo que se genera minuto a minuto que la sociedad civil hace y que la propia gente de Michoacán quiere que se dé a conocer, los festivales, los eventos, las actividades culturales, las actividades artísticas, tanta riqueza que tiene Michoacán, y es un canal estupendo ustedes para poder difundirlo a nivel nacional e internacional, y es un referente definitivamente Cuadratín, es decir, el día de hoy Michoacán.